Y lo que sí que noto es la falta de diálogo, de consenso, de escucha, de ese ejercicio que los periodistas hacen muy bien, que es el hablar, el intercambiar, el conocer, el saber, el profundizar, etc., ¿no? En ese sentido, yo creo que aunque dijéramos que el cambio climático no existe, creo que hay una necesidad muy clara de que los diferentes actores que forman parte de la sociedad sean capaces de intercambiar ideas, pensar cómo podemos avanzar y sobre todo construir una España de las que nuestros nietos se puedan sentir orgullosos. El conocimiento, el talento operativo está en las empresas. Nosotros podemos lanzar la propuesta, que es lo que hacemos en general, energías renovables, ¿vale? Pero quien ha hecho, y eso es obra nuestra, lanzarnos, con nuestra, las ONGs, la academia y tal, ¿no? Pero quien ha bajado y ha hecho un desarrollo tecnológico enorme han sido las empresas. Nosotros lo que queremos es reducir a la mitad nuestras emisiones de carbono para 2025 y seguir utilizando electricidad 100% renovable en todas nuestras plantas, que ya lo estamos haciendo y queremos seguir así. Lo primero, tenemos una agenda. Hemos tenido muchas agendas, pero esta tiene dos particularidades. La primera es que es una agenda multilateral que se ha generado a escala global con el consenso de prácticamente todos los países de Naciones Unidas. Lo segundo es que es la agenda con más trascendencia económica de la historia de la humanidad. Cuando Daimler lanzó Car2Go, BMW lanzó DriveNow. Y lo que ha ocurrido este año es muy significativo porque lo que ha pasado es que han unido sus fuerzas y han creado una empresa de movilidad que lo que pretende es precisamente eso, ¿no? Es precisamente unir fuerzas para ser menos vulnerables y poder dar los pasos que requiere la durísima transición que viene por delante en todo este sector, ¿no? Estamos especialmente implicados en la despoblación rural, porque como decía antes, somos una empresa que está en el territorio. Nuestras líneas van por todas partes. Estamos en torno a 3.000 municipios, la mayoría de ellos más bien pequeños, en los que estamos o con subestaciones o con las líneas. Y por eso tenemos un compromiso especialmente notable ahora con todo lo que tiene que ver con la despoblación rural. Mi abuela, de Enguídanos, provincia de Cuenca, en los años 70, inventó el concepto de desarrollo sostenible. Inventó porque me decía a mí, hijo, si quieres comer huevos todo el año, no metas a la gallina en la cazuela. Ese es el concepto de desarrollo sostenible. Lo que es importante es que estamos hablando de un cambio de modelo. Y todo esto son oportunidades, y oportunidades donde las empresas españolas estamos inicialmente bien posicionados. Pero ojo, hay una competencia internacional bestial. Y si no las aprovechamos nosotros, la van a aprovechar otros. Y si la aprovechan otros, no es que no aprovechemos las oportunidades, es que se convierte en una amenaza para nuestras empresas y para nuestra industria.